Frente a los desastres naturales, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo convoca a los fieles y personas de buena voluntad a unirse a la campaña de solidaridad por los damnificados en La Libertad. Nuestro arzobispo, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, también exhorta a una solidaridad parroquial. Estimados párrocos, con sus consejos pastorales, estimados religiosos, religiosas, estimados fieles y personas de buena voluntad, las actuales circunstancias que estamos viviendo a causa de los fenómenos naturales me mueven a dirigirme a ustedes y convocarlos a trabajar en espíritu solidario a favor de nuestros hermanos damnificados y afectados. Por ello, en mi condición de pastor de esta grey, pido a las 75 parroquias de la arquidiócesis lo siguiente. Primero, que el párroco y su consejo pastoral asuman la responsabilidad de atender esta emergencia en su territorio parroquial y capillas. Segundo, pido convocar las brigadas de voluntariado parroquial para colaborar en esta emergencia. Tercero, poner a disposición de la atención a los damnificados la infraestructura parroquial y hago también este pedido a las diferentes instituciones religiosas. Cuarto, cada párroco con su consejo pastoral debe coordinar de manera inmediata la atención en alimentación, agua, salud, techo y vestido. Quinto, a las parroquias que no sufren esta inclemencia de las lluvias deben ayudar a los fieles afectados en otras parroquias. Acerca tus donativos al atrio de la Basílica Catedral de Trujillo o deposita a la cuenta de ahorro del Banco Continental 0011-0249-0201-7159-83-07. Que nuestro Señor inspire en todos sentimientos de solidaridad para superar las adversidades.